Muy buenos días, amigos y amigas de la guitarra. Vamos a trabajar hoy la escala de Do mayor. Una escala es una sucesión de notas. En este caso, la escala de Do mayor es como la más usual, por lo menos para nosotros en la música occidental. Y quiero que, los que tal vez ya la tocan, puedan hacer algunos ejercicios diferentes. Y los que no la conocen, pues la aprendan para que puedan hacer melodías a la hora que van tocando. Por ejemplo, en el caso que estamos haciendo círculo de Do, podrían improvisar un poquito o alguna canción que tenga los acordes de Do mayor, ¿verdad? Esté en la tónica de Do mayor, les puede servir también. Y nos sirve también como para agilizar un poco los dedos, ¿verdad? Entonces, tiene mucha funcionalidad hacer esto de la escala de Do. Vamos a empezar con el dedo 3, acá en la quinta cuerda. Quinta cuerda, dedo 3. Luego podemos tocar la cuarta al aire. Ahí tenemos Do y Re. Ahora vamos a agregar el Mi, que es la cuarta segundo traste, el Fa, cuarta tercer traste, Sol, la tercera al aire, el La, la tercera, el Si, la segunda al aire, y llegamos al Do, que es la segunda cuerda, primer traste. Entonces, como ven, tenemos dos Do, el de la quinta y el Do de la segunda. A esto llamaríamos una octava. Entonces vamos a repetirlo. El Do, cuarta al aire el Re, el Mi, cuarta en el segundo, ¿verdad? Fa, cuarta en el tercero, Sol al aire, el La, tercera en el segundo traste, segunda al aire el Si y el Do de la segunda cuerda. Nos devolvemos. Do, Si, La, Sol, tercera al aire, Fa la cuarta, Mi también en la cuarta, segundo traste, cuarta al aire el Re y llegamos al Do. Bien, ustedes lo pueden anotar ahí de mil formas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio con la mano derecha, como hacer cuatro notas repetidas. Cuentan cuatro, 1, 2, 3, 4, cambio a la otra nota con el Re, 3. Luego el Mi, cuatro veces el Fa, Sol, por ejemplo, La, Si, Do, y nos devolvemos, igual, por la escala. Eso nos sirve para trabajar, por ejemplo, en este momento yo estoy tocando índice medio, pero podríamos hacer también medio anular, por ejemplo. Igual, la misma notas, cuatro veces, el La, Si, llegamos al Do, igual nos podemos devolver, siempre, medio, anular estoy haciendo. Podríamos también, obviamente, hacerlo con el pulgar. A algunas personas les queda más fácil empezar con el pulgar, porque es un dedo que tiene mucha fuerza. Podemos apoyarnos un poquitito aquí en la cuerda primera, con los otros dedos, y hacerlo con el pulgar, por ejemplo. Re, Mi, Fa, siempre estoy haciendo cuatro. Que también podríamos variarlo. O sea, podríamos hacer tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estamos haciéndolo. A tres. Podríamos hacerlo a dos. 1, 2, 1, 2. La idea es que ustedes puedan practicar diferentes digitaciones de mano derecha. Podríamos hacerlo con el pulgar y el índice, también, pulgar índice. ¿Ven? Otra opción. ¿Qué otras cosas podríamos hacer con la mano derecha? Bueno, podríamos, los que no les gusta o les cuesta un poquito tal vez trabajar con los dedos y usan púa, podrían hacerlo también con púa, ¿verdad? Pensemos que tengo una púa en la mano y pueden hacerlo hacia abajo y hacia arriba. ¿Ven? De esta forma. Como si fuera una púa. ¿Ven? Hay miles de formas de poder practicar esa escala de Do mayor. ¿Qué podríamos hacer también? Bueno, podríamos hacer alternado, por ejemplo. Podríamos tocar pulgar, índice, medio, anular, o pulgar, anular,
medio, índice, todo siempre sobre la misma cuerda. O sea, sobre la misma nota. Por ejemplo, la, si, do, igual nos devolvemos. O sea, son infinitas las posibilidades. Podríamos combinar, anular índice, que a veces nos cuesta un poquillo, casi no le metemos mano ahí al anular, no lo usamos mucho. Entonces, podría ser una forma de practicar el anular y el índice. Entonces, hacemos anular índice, do, re, mi, igual. Les quiero recordar mi número de teléfono, 8821-8948. 8821-8948. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Me pueden llamar con muchísimo gusto. Le vamos a estar atendiendo, especialmente consultas que tengan sobre la clase. Si quieren saber algún tema que toquemos aquí en la misma clase, por supuesto que vamos a estar atendiendo sus consultas. Como ven, esto de tocar la guitarra es mucha creatividad. Ustedes pueden hacer diferentes digitaciones mano derecha. También pueden combinar. Cambiando notas, podrían hacer tres notas hacia arriba. Un, dos, tres, y se devuelven una. Y ahí tienen otro ejercicio. Y se devuelven igual. Bueno, hemos llegado al final de esta clase de guitarra. Quiero que continúen viendo Mujeres de 2000. Mis compañeros y mis compañeras tienen muchísima información para ustedes que les va a ser de mucha utilidad y que pasen muy buen día.